latido de tu corazón. Nos encontramos en lo que es el hito Tres Fronteras. Acá al lado mío vemos lo que es el monumento preciso de este, que ya se construyó en el año 1903, hace 100 años y pasados ya, que se hizo a través de un tratado entre Brasil y Argentina precisamente, pero es un punto en donde vemos a los tres países unidos a través de los límites naturales que tenemos, que son el río Iguazú y el río Paraná, que dividen y unen, mejor dicho, a estos tres países. Enfrente, Foz de Iguazú, acá donde estamos, Argentina, Puerto Iguazú, y al costado está Ciudad del Este. Es un punto en donde los turistas generalmente siempre vienen a observar este panorama hermoso y natural que está nada más a frente a este gran monumento. Estar en el lugar exacto donde se unen los tres países hermanos, Argentina, Brasil y Paraguay, me da una sensación rara y muy especial. Me cuenta que en cada uno de estos tres países se construyó un monumento, un pequeño obelisco, de concreto que según el lugar donde esté, está pintado del color de la bandera de dicho país. Representa un atractivo único y muy visitado por todos los que llegan a la ciudad. Fue inaugurado en julio de 1903. Este lugar es rodeado por la magia de la entrada hermosa con los árboles a lo largo del camino. Además del mirador, el visitante puede mirar los tres países, Brasil, Argentina y Paraguay, y contemplar el ribete inspirante del río Iguazú por el río Paraná, una escena de la paz. El lugar tiene una barra de bocado, un almacén de regalo para llevar algún recuerdo, pero el mejor de ellos es el que se lleva en la retina y el corazón de todos los que los visitan.